La vida en los campos de altura no es precisamente fácil. Carlos Soria y sus compañeros duermen a 5.600 metros en el campo 2 y tratan de matar el tiempo como pueden. A ver, ¿a ti qué te apetece? ¿Un té? ¿Té? ¿Qué es esto? ¿Qué té es? A ver. Té, pues... Rooibos. ¿Rooibos? Esto no lo has tomado en tu puñetera vida, porque en Palencia no hay, ¿eh? ¿Cómo que no? Una plantación Rooibos entera tenemos detrás de mi casa. ¿Qué va? Échame agua ahí. No me lo creo. No me lo creo de ninguna manera. Cuidado que está muy lleno, ¿eh? Tengo yo una pericia con esto del agua. Agua para el rooibos de Tente. ¿Con azuquita? Vale, vale, sí. No eches más que... Es tuyo. Pero yo ahora me voy a poner estos enjuagues míos. Harina de avena con eco. ¿Qué te parece? Pues una marranada. No, va a ser una marranada. Es una maravilla, tío. Aquí están las galletas. Bien. Y tardes. Esto es lo que tiene el alpinismo, te levantas a las 5 de la mañana para llegar bien prontito a tu destino y luego poder estarte a gusto 8 horas bien metido en la tienda sin poder salir porque te cae otra vez una granizada. Está fenomenal. A mí me encanta. Y así un rato largo, ¿eh? De 8 o 9 horitas, qué fenomenal. Cómo me gusta el alpinismo. Yo me encanta estar con Carlos Soria. La gente del banco, qué suerte tienes. Qué envidia, envidia. Otra de vecina, está buenísima. Sí. Pero si saliéramos a las 8 son 8, 9, 10 y 11. Está pegando ahí un para sol, ratito, sí, tal y cual. Pega un sol, que te pega un sol considerable y te queda todavía casi 2 horas. Es que si tenemos que bajar... 3 horas. 2:45 hicimos. Bien, 3 horas 3. Vamos a poner. Entonces, si saliéramos a las 8 son 8 o 9. Solo hace bueno por la mañana y son cortitas porque madrugáis poco. No me hacéis nunca ni puñetero caso, siempre vamos a ir un poco más temprano. Vamos a ir un poquito más temprano. Pues no, señor. Vamos a dormir pocas horas, no saliendo a las 6. Muy pocas, solo 22, así. Muy pocas horas, es muy poco, claro. Yo comprendo que es una barbaridad salir a las 6 de la mañana porque nos hemos acostado a la 1:30, a la 1:30 de mediodía. Y claro, levantarte a las 6, joder, es una barbaridad. A mí se me están pudriendo las piernas de no usarlas. Ah, yo la tacita la tengo por ahí. Ya nos vamos a tomar, que nos ha dado el doctor una pastillita de vitaminas y una aspirina. Bueno, una aspirinilla, porque es pequeñita, ¿no? Sí. Que dicen que es muy buena para la altura. Eso, una sonido, mira. Una sonido. Tomblone. Twist. ¡Chuches! Y ya, pues los cacahuetes no los he subido, y el más. Fíjense que a lo mejor sí los había subido. Lo que voy a hacer es echarle yo al agua para hidratarlo, ¿eh? Para hidratar heno. Que lo hace refrescante y divertido. Para marear un poco, creo que a poner cuerda, porque a lo mejor viene... El...